Vecinos, hoy 5 de marzo del 2015 es un día de plácemes en esta unidad habitacional, porque gracias al ejemplo de unidad y compromiso de nuestro presidente municipal, ediles y habitantes del Fobiste, se han hecho realidad las obras de construcción en su primera etapa correspondientes al cambio de drenaje, cambio de agua potable, guarniciones, banquetas, así como el pavimento de concreto hidráulico. Hoy todo lo tenemos nuevo y lo agradecemos a su amable gestoría. De hoy en adelante tenemos un compromiso de cuidar nuestros edificios, comprometernos a cuidarlos, trabajar en equipo. Necesitamos organizar los vecinos, debemos estar pendientes de todo lo que se nos suscita y de aquí en adelante, unidos, fortaleceremos la dinámica pujante de la unidad Fobiste que hoy luce bellamente. Amigas y amigos, por favor, sean portavoces de que los impuestos que están destinando en el Fobiste se están viendo reflejados. La administración que me honro en presidir está comprometida para con las unidades habitacionales. Por eso es que la visión que tiene la SEDATU, el gobierno del señor licenciado Enrique Peña Nieto, es una visión adecuada. Redignificar las unidades habitacionales del país. Y para que todos podamos renovar nuestra fe y esperanza de vivir en un lugar más digno, más limpio, más seguro, con espacios para la recreación y para el deporte. Hoy todas las unidades habitacionales de Xalapa quieren entrar en este programa, porque fue de los muy pocos programas que se realizaron en la República, con una inversión de 16 millones de pesos por parte del gobierno federal. 154 mil pesos, que no es poco, que aportaron los vecinos, y que son 154 mil pesos que valen en oro por la confianza que se le está dando. La participación vecinal, la participación ciudadana es fundamental para incentivar que estos programas realmente sean exitosos. Seamos pues portavoces de que este progreso, este desarrollo se pueden llevar en muchos otros lados, siempre y cuando tengamos la confianza de la gente en que su dinero va a ser bien utilizado en favor de mejores obras y más bienestar social. Hemos tenido una necesidad desde hace muchos años porque, bueno, nuestro drenaje, nuestra red de agua potable ya estaba muy deteriorada. Entonces, pues esto fue fabuloso.